Hola, ¿qué tal? Les saluda Dubán Chaverra, soy el jefe editorial de ventas de seguridad y muchas gracias por atender a esta invitación y por ver este video en el que ya sabemos un poco qué vamos a hablar. Y precisamente vamos a hablar del OpenBlue Summit Latinoamérica 2021 que organiza Johnson Controls. Este será un evento que se va a realizar del 22 al 24 de junio de forma virtual y pues tendrá mucha interacción y muchas capacitaciones, conferencias y temáticas relacionadas con todo el tema de tecnologías para edificios, seguridad, automatización, aire acondicionado y todas las tecnologías que maneja Johnson Controls en su portafolio. Para hablar mucho más de este evento virtual, pues nos acompaña Joana Camacho. Joana Camacho es la Marketing and Communication Manager para Latinoamérica de Building Technologies and Solutions de Johnson Controls. Hola, Joana, ¿cómo estás? Hola, Duan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por acompañarnos y obviamente te invitamos es para hablar bastante sobre este tema, conocer desde tu punto de vista todos los objetivos, cómo nació esta idea y arranquemos por ese lado, Joana. Háblanos un poquito de cómo nació la idea de crear este OpenBlue Summit y cuáles son los objetivos que tienes tú y que tiene la empresa con el evento. Bueno, Duan, pues como parte de nuestra estrategia para estar cerca de las necesidades de nuestros clientes, mantenerlos informados en nuestro portafolio de soluciones y nuestros servicios, durante la pandemia empezamos con un programa de webinars que se llamaba Dialogando con Expertos. Este programa hicimos alrededor de 150 charlas durante todo el año anterior y de ahí se sale la necesidad de ir un paso más allá, de crear algo muchísimo más concentrado en información, concentrado en contenido real para nuestros clientes. Y de ahí sale el OpenBlue Summit Latinoamérica 2021. Es el primer gran evento virtual en la región, en la industria, donde reunimos altos ejecutivos, clientes, expertos de Johnson Controls a nivel global, aliados, medios de comunicación, para debatir sobre tendencias, retos, digitalización, sostenibilidad, para edificaciones e instalaciones en diferentes industrias clave de nuestra región. Es un evento regional y lo que buscamos es darle muchísimo más información a nuestros clientes, darle las herramientas para que ellos tengan en sus manos el poder de decisión para que todos sus empleados vuelvan a sus oficinas, para que tengan lugares más seguros, mucho más eficientes y sostenibles. Muy bien, Joana. Entonces será un espacio también de capacitación, actualización, interacción, que todos podrán participar. Cuéntanos un poquito también quiénes son las personas que pueden participar de este espacio y de qué manera. Claro, pues como bien lo dices, es un evento virtual completamente gratuito que está enfocado a todos los C-levels de las compañías de toda Latinoamérica, desde Puerto Rico hasta el sur del continente, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Tendremos más de 38 conferencias hablando sobre tendencias tecnológicas, retos y por supuesto sobre las soluciones que podemos ofrecer en diferentes sectores. Nuestra idea es el primer día enfocar toda nuestra conversación, nuestro showcase, nuestros paneles, nuestras conferencias en Smart Cities o ciudades inteligentes y enfocar y hablar y que nuestros clientes puedan aprender sobre Smart Cities. El día 2 está enfocado en temas de sostenibilidad, entonces cómo la estrategia de Johnson Controls en temas de sostenibilidad ayuda a cada uno de nuestros clientes. Y el día 3 estaremos hablando de cómo nuestras soluciones ayudan a cada uno de los segmentos donde estamos nosotros llegando. El retail, data centers, hospitales, edificaciones, la industria en general, universidades. Algo también muy interesante es que el efecto estará traducido en español y portugués para dar cabida a miles de clientes que tenemos en todo Brasil y en todo Latinoamérica. Así que será una oportunidad perfecta para todo aquel que desee conocer más de cómo las nuevas tecnologías están impactando el futuro de las edificaciones para crear un mundo más seguro, saludable y sostenible. Es bienvenido a nuestro evento. Excelente, Giovanna, qué buena explicación esa, porque las edificaciones tienen tanto contenido y que ustedes abran la oportunidad en esos 3 días del evento de poder participar y conocer las nuevas tendencias va a ser muy, muy interesante. Giovanna, y precisamente sobre ese tema de las tendencias, hablamos un poquito también sobre eso, el estado, la posición que ocupa la industria de la edificación latinoamericana frente a las tendencias globales, cómo estamos en América Latina en ese tema.
Bueno, mira, a pesar de la pandemia y los efectos que todos ya conocemos, cómo Latinoamérica ha ido, digamos, ha sido afectada de manera importante, para el tema de las edificaciones, hemos visto que la construcción y el desarrollo inmobiliario se ha reactivado mucho más rápido quizás que otros sectores, de la economía. En muchos mercados de Latinoamérica, las empresas ya están empezando a abrir sus negocios o simplemente no los han parado y están posicionándose mucho más rápido a nivel global para abrir el retorno a las oficinas. Entonces, la implementación de nuevas tecnologías en la industria de la construcción es cada día más común y el uso de términos de inteligencia artificial, construcción industrializada, smart cities, smart buildings y la realidad virtual son cada vez más conocidos en Latinoamérica. Es por esto que este evento llega en un momento clave donde las empresas están empezando a decidir que sus equipos de trabajo y sus fábricas vuelven a reactivarse y es ahí donde Johnson Controls los acompaña en este momento, en este nuevo panorama o en esta nueva realidad que tanto hablamos. Muy interesante, Joana. Y ya para cerrar, y quiero preguntarte esto porque mucha gente quizás dirá, y bueno, ¿y qué es OpenBlue? ¿Por qué se llama OpenBlue Summit? OpenBlue es una plataforma de Johnson Controls que quisiera que nos contaras un poquito más sobre eso para que la gente también, que quizás aún tenga dudas sobre esa plataforma, conozca un poquito más de la solución. No, claro, claro que sí, Duan. OpenBlue es la nueva plataforma de Johnson Controls basada en inteligencia artificial que ofrece soluciones integradas y personalizadas para apoyar el desarrollo de personas, de espacios y de un planeta saludable. Dado que casi la mitad de los ingresos de Johnson Controls provienen de productos y servicios que reducen el consumo de energía y mejoran la sostenibilidad para nuestros clientes en edificaciones y espacios, la sostenibilidad en edificaciones y espacios también será clave discutirla durante el encuentro y veremos cómo OpenBlue, a través de todas sus soluciones de aire limpio, de seguridad, de medición de temperatura, de aprovechamiento de espacios, cómo OpenBlue puede colaborar en cada una de estas áreas a cada uno de los negocios. Pues bien, Joana, creo que la invitación queda entonces abierta. Me gustaría que nuevamente invites a todos nuestros lectores de ventas de seguridad a este espacio. No, Dubán, muchísimas gracias a ti, a Ventas y Seguridad, a todo el equipo. Para nosotros es muy importante contar con la asistencia de cada uno de nuestros clientes, de nuestros lectores, contar en la participación en el evento. Como les dije, este es un evento para toda Latinoamérica, para todas las industrias. Los invitamos a ser parte de este gran cambio de OpenBlue Summit Latinoamérica 2021. Hablaremos de tecnología, hablaremos de tendencias, tendencias económicas, tendencias en términos de tecnología, qué viene, qué hablan nuestros clientes. Así que me parece muy importante la asistencia de todos y son, por supuesto, bienvenidos. Claro que sí, Joana, muchas gracias por estar con nosotros. No, Dubán, a ti, de verdad, a ti, a todo el equipo. Les agradezco muchísimo la invitación por estar acá. A ustedes también, nuestros lectores de ventas de seguridad, ya saben entonces, del 22 al 24 de junio, OpenBlue Summit Latinoamérica, pueden registrarse, incluso quienes ven este video, ahí va a aparecer el link para que ingresen a la página web del evento y se registren y participen. Ahí también vamos a estar nosotros en ventas de seguridad muy presentes y participando. Muchas gracias a todos.